La comunidad Gatazo Zambrano está ubicada en la parroquia Cajabamba, perteneciente al cantón Colta, provincia de Chimborazo, donde residen más de 2.000 habitantes. El 60% se dedica a la agricultura, el 26% son albañiles y plomeros, el 10% pertenece al gremio de transportistas y el 4% son empleadas domésticas. Cuenta con un sistema de riego propio y han desarrollado diferentes sistemas de producción. Tienen un centro de acopio y sus productos van principalmente a los mercados de Guayaquil y Machala. En menor cantidad son distribuidos a Riobamba y Quito. La zanahoria y el brócoli son los principales productos generadores de divisas, logrando entrar al mercado internacional a través de la exportación. Otro de los productos que crece vertiginosamente para ingresar a los mercados es el té de manzanilla. ECLOFS Ecuador es una institución que brinda respaldo y asesoría financiera, promoviendo el desarrollo económico en el sector agrícola. Gatazo Zambrano es una comunidad beneficiada con créditos, cuyos rubros son invertidos en insumos, semillas y otros componentes para garantizar una producción de calidad, así como también desarrolla la capacitación de agricultores en temas relacionados al medio ambiente, economía y organización. Mi nombre es Hilda Remache, soy de la comunidad Gatazo Zambrano. Somos jóvenes que mediante año a año cargamos una responsabilidad. Este año cargo la responsabilidad de Secretaría de la Comunidad de Gatazo Zambrano, y nosotros trabajamos aquí en Gatazo lo que es la agricultura, sembramos, y mediante esto nosotros hacemos de estudiar a nuestros hijos, damos de comer a nuestros hijos y salimos hacia adelante gracias a la agricultura. También mediante de la agricultura trabajamos y también cuidamos a nuestros hijos, ellos que tengan un mejor futuro para ellos y para los hijos que vendrán para ellos. Eso es de nuestra comunidad. Somos gente luchadora que trabajamos día a día para tener un sustento en nuestros hogares y en nuestras familias. De asesoración somos casi 20 personas, de ahí somos casi 70 prestamistas que hemos trabajado con el CLO Ecuador. Esa organización dedica es lo de trabajo en, como le ve, agricultura, produciendo hortalizas. De todo, hortaliza, hierbita, col, coliflor, remolache, pimienta, lechuga, brócoli, todo lo que se llama hortaliza. Bueno, nuestra organización es el que distribuye haciendo crédito con el ECLO Ecuador para cultivar nuestros granos para totalmente para producir, para bienestar para nuestros hijos que estamos haciendo estudiar y para que vaya adelante y con los productos que nos vendemos a las provincias. Y mi rol de trabajo de mujer a campo, con los hijos, con los esposos, con todos los que tenemos en la casa, con nuestros carritos. Ahí para el carro también necesita gasolina, a veces se daña, todas esas cosas. Para poder sacar buenos productos, nosotros usamos fumigar, abonar, y los abonos en estos momentos, en estos años, ha subido bastante. Nosotros trabajamos años en la agricultura desde que hemos nacido, y para eso nosotros hemos querido el crédito para que nos ayude. Un aliado estratégico es la Asociación de Desarrollo Comunitario Yancat Runacuna, organización que está legalmente inscrita en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Dicha institución tiene como objetivo proveer de legumbres, verduras y frutas a los mercados mayoristas del país, expender productos saludables evitando el uso excesivo de químicos, precautelando de esta manera una alimentación saludable y a costos accesibles. Nosotros trabajamos con Yancat Runacuna, con ECLOG, hemos pedido crédito, se le ha dado a nosotros para hacer la producción lechuga, culantro, apio, manzanilla, de todas hortalizas. En eso trabajamos para nosotros seguir adelante en este Chimborazo. Ahora un momento estamos trabajando en la agricultura, sembrando la cebolla. Así nosotros trabajamos en la agricultura.
pies de Gane, estamos al pie de tierra de agricultura. Siempre nosotros como zona de Gatazos no descansamos en la agricultura, así mismo sembrando, trabajando, le mandamos producto a 8 lados, a Guayas, a Quito, a Loja, a Machala, por todo lado que va desde aquí, de la comunidad, de la provincia de Chimborazo. Gatazo Zambrano ya es reconocida por la producción de brócoli, lechuga, cebolla, beteraba, coliflor, apio, zanahoria, cilantro, nabo, perejil, acelga, entre otras hortalizas, y en menor escala se produce cebada, quinoa y papa. Club Ecuador es una organización cristiana con carácter ecuménico que viene sirviendo más de 40 años aquí en el Ecuador. Su espíritu es desarrollar actividades de emprendimiento con ciudadanos, con comunidades que no tienen la oportunidad de acceder a servicios productivos. Es así que Club Ecuador trabaja mucho actualmente con comunidades indígenas, sea en agricultura, en desarrollo, en tejido, en ese emprendimiento que todos y todas queremos, con el objetivo de tener una sociedad más justa, productiva y solidaria.